I would say another thing that I enjoy about Oye by Melissa. I got her name right here, guys. Hold up. Wait a minute. Melissa Mogollón. Melissa Mogollón. Es que la historia es auténtica. And it doesn't shy away from those tough subjects that los latinos no les gusta hablar mucho de esa cosa. Porque, bueno, son cosas que no nos hacen ver bien en la luz pública. Because they're like stuff de racismo, de colorismo, de homofobia, de trauma que va de generación en generación. Y porque es una historia escribida completamente solo en dialogue. Es como, yo creo que se están hablando por el teléfono, alguna vez se están mandando mensajes y la familia, como que todo están en un carro, navegando, saliéndose de la Florida y yendo para el norte, y ahora yo creo que se van a ir para el oeste, porque eso fue cuando Irma cambió el curso de donde estaba yendo. Y entonces la familia están todas desconectada, desconectada, todas están como lejos de cada una. Y hay algunos que no tenían que viajar porque ya estaban, yo creo que hay algunos que estaban en el East Coast ya, entonces no tenían que viajar, so estaban bien. Pero la protagonista es la Luisiana que está manejando con su mamá. Y su mamá está bien estresada porque como que quiere controlar todo, quiere controlar a toda la gente. And this is so authentic. De las mamás latinas. Somos bien controladoras nosotras, ¿eh? Y entonces, eso es lo que está pasando. Y no solo que quiere controlar, pero también quiere como ignorar las cosas que ella no quiere ver de su familia, como que su hija es lesbiana, el amigo de la hija es gay, y como que la mamá no quiere ver esas cosas, como se hace la loca. Y hay, camana, o dígame, hay muchos latinos así, yo lo tengo en mi familia, que se hacen la loca, que se hacen lo loco para ignorar y para no tener que admitir que tenemos familiares que tienen identidades que no nos gusta a nosotros. Entonces, mejor yo creo que, o es más fácil para los sentimientos, ignorar esas cosas. Pero la cosa es que cuando uno ignora, los hijos y la gente, la familia de nosotros que nosotros amamos y sufren porque nosotros no estamos dándole la identificación que ellos se merecen. Y a esas personas que son parte de nuestra familia, cuando nosotros ignoramos lo que ellos son. Y eso uno ve mucho eso en las familias latinas. Y yo sé que mucha gente va a decir, ah, ya el 2024, qué sé yo cuándo, ya, porque la gente todavía están haciendo esa cosa. A veces la gente no están haciendo eso de mentira, porque ya estamos muy avanzados y qué sé yo cuándo. Pero la verdad es que sí, es el 2024, pero como quiera hay gente en la comunidad que piensan así y que actúan así. Y por eso es que me gusta mucho ese libro de Oye, de la Melissa, porque es bien, bien, bien auténtico, como que me dio ahí, me dio bien, bien bueno. Y lo siento aquí. So, las historias así latinas, y mira, empecé en inglés y ahora estoy terminando en español, porque me hace sentir mi corazón latino,
y mi origen latino, y yo creo que naturalmente ahí voy en español. Pero ahí lo veo. Voy a traducir esto en el texto. So you'll get both the Spanish and the English. But stick with me. Hasta lo que escribo son en bilingüe, en Spanglish. Ok. So acostúmbrense. Y sigan ahí conmigo. Y van a aprender todo. Ok. Bye.